gente de YouTube, que estáis, espero que estéis todos bien. Y bueno, como habéis visto en el título, yo os traigo unos regalitos que me han hecho. Son todos por parte de mi pareja, y es que siempre está pendiente de mí, siempre que va a algún sitio, siempre me trae algún regalito. Y bueno, son unos regalitos que tenía acumulados y os los quería enseñar. A ver, me encanta esto de que esté siempre pendiente de mí, siempre me trae algo. Cada vez que va al Corte Inglés, se acerca a Sephora para traerme algo. Y bueno, tengo unas cuantas cositas acumuladas que las tenía aquí para enseñarlas, y las quiero quitar del medio porque al final las voy a tirar, las voy a romper, y prefiero enseñarlas en un vídeo, aunque sea más cortito, y así ya las guardo y las quito del medio. Bueno, yo cada 2x3 estoy metida en la página de Sephora, la página de Kiko, en Essence, en todas estas páginas para ver las novedades, para ver si hay ofertas y tal. Y bueno, siempre hay alguna cosa que digo, oh, mira qué chulo, lo que pasa es que es un poquito caro, no sé qué. No hace falta que yo abra la boca, que a los cuantos días ya tengo allí lo que yo quiero. Y entonces muchas veces me retengo y digo, no voy a decir que mira qué chulo porque sé que va ahí y lo va a comprar. Y ahora mismo pues no podemos gastar dinero porque nos viene la comunión del niño, y bueno, hay unos gastos extra que hay que subsanar, y prefiero gastar el dinero en otras cosas antes que en el maquillaje y tal. Y entonces eso, como os digo, no puedo decir ay qué chulo porque sé que lo voy a tener. Entonces, cuando se acababa las navidades en Sephora, estaban los crackers estos, estaban en oferta, ¿no? Y bueno, vi la Professional, que todo el mundo conocéis, y estaba a 10 euros. Y dije, jolín, la de tamaño real cuesta, creo que son 60 euros. Y fíjate, esta, aunque sea la talla mini, pues está nada más que a 10 euros. Y la verdad es que hablan muy bien todas mis compañeras de YouTube de ella. Bueno, pues en cuanto abrí la boca, a los 2 o 3 días, pues ya tenía yo la cremita en casa. Y bueno, pues eso, costó 10 euros, ya todas la conocéis, es la de Benefit, la que te tapa los poros. Y bueno, como digo, siempre he escuchado hablar maravillas de ella en YouTube. Es el tamaño mini, y bueno, voy a enseñar el botecito en sí, porque... Y bueno, es... esta de aquí trae 7,5 mililitros. Y bueno, ya os digo que compré la pequeña porque es que la grande cuesta un pasto, y encima sin haberla probado pues no quise arriesgar. Y bueno, ya la he probado, deciros que ya la he probado, pero la voy a utilizar para sobre todo la parte de la nariz, que es donde más poros tengo, y la parte de la barbilla. A lo demás, en el resto de la cara no la voy a usar. Además, una crema bastante cara y quiero que me dure un tiempo. A la misma vez que hablé de la crema, pues como estaba en la página de Sephora, vi los labiales de Kat Von D también a 10 euros. Estaban rebajados a 10 euros, pero solo algunos colores. Y bueno, él fue a Sephora, me compró un labial, pero no me compró de los que estaban rebajados a 10 euros. Me compró otro, no me quiso decir el precio, pero yo sé que la marca Kat Von D es cara. Y bueno, le dije que son de los que estaban a 10 euros, y me dijo no, y no me pregunta el precio. O sea que no sé el precio, pero sé que estos labiales son caros. Y bueno, son estos de aquí, los de Kat Von D, seguro que todos los conocéis. Y bueno, pues es el Lovecraft, o Lovecraft, o algo así. A ver si quiere esto enfocar. Ahí. Y es un color marroncillo, rosado, tirando marrón. Bueno, el package ya es súper precioso. Seguro que lo habéis visto millones de veces por aquí por YouTube, pero me hace ilusión enseñároslo. Y bueno, el packaging, eso, es súper precioso. Y bueno, el color, no os cuento nada lo bonito que es súper bonito. Es un color, eso, como digo, rosado, tirando a marroncito, es un color precioso. Y bueno, como digo, son de los que no estaban rebajados, pero no me quiso decir el precio. Es sequito, es un labial sequito y es mate. Y bueno, pues me ha encantado. No voy a tirar ni la caja. Lo podría guardar así tal cual, pero es que no voy a tirar ni la caja porque es que es una de las cuantas cosas más caras que tengo en mi maquillaje, y no la voy a tirar, la voy a dejar tal cual.
Luego otro día también fue al Corte Inglés y me trajo un rímel de Sephora. Bueno, él estaba buscando otra cosa que vi, no me acuerdo lo que era, pero dijo que estaba bastante caro y pues eso, lo que he dicho antes, que no está la cosa para gastar. Y bueno, me trajo pues el rímel este de Sephora. Es la máscara que da volumen. Como veis, está sellada porque tengo bastantes máscaras abiertas y quiero gastar las que tengo abiertas antes de usar esta. Y bueno, pues eso, es de la marca Sephora. No sé a cuánto estará porque no estoy acostumbrada a comprar en Sephora, la verdad. Y no sé a cuánto estará, pero bueno, pues el detallito siempre lo tiene. Otro día también de los que fue a Sephora me trajo dos cositas. Y me trajo este esmalte de uñas de Essence. Este ya sabéis que esa es una marca más baratita, en color rosa, un color rosa precioso. A ver si quiere esto enfocar ahí. Y es de los efectos gel. Es el Deag. El color Deag. Bueno, quizás no lo veáis. No sé si lo vais a apreciar. Y bueno, es un color rosa súper bonito, aunque su color preferido es el verde. Y ese mismo día que me trajo el esmalte, pues me trajo un lápiz también de ese, un Cajal de los normales de ese, en color verde, porque como digo, es su color preferido. Y bueno, es un color precioso, es el que llevo hoy puesto en el maquillaje. Es súper cremoso y es un verde con una luminosidad súper bonita. Os voy a pintar esto más gordo para que lo veáis mejor. Tiene una luminosidad súper bonita, es un verde tirando más al azulado y bueno, es que es precioso, es precioso. Tiene unos brillitos súper bonitos. Otro día de los que fue, que yo ya ni lo recuerdo, pues me trajo otro esmalte de uña en color verde, como os digo, porque es su color preferido. Y me trajo este de aquí, también efecto gel. Y es un verde agua súper bonito. A ver si quiere esto enfocar. Ahí. Y es el color Dark. Os enseño. Ahí. Y bueno, pues también me lo trajo. Y ya por último, una de las últimas cosas. Este fin de semana hemos estado en Madrid. Y bueno, los que seáis de Madrid hemos estado en el Wizzing Center. Y bueno, ya es una plaza donde está el Palacio de Deportes y luego tenemos el Corte Inglés y varias tiendas alrededor, ¿no? Bueno, pues estuvimos viernes, sábado y domingo. Y bueno, el viernes estuvimos dentro, estuvimos mirando y dije, jolín, qué guay que aquí en este Corte Inglés tenemos la marca MAC y tenemos la marca NARS, que aquí en el de mi ciudad no están esas marcas. Y dije, jolín. Son maquillajes caros, la verdad, no voy a mentir. Y dije, jolín, allí en el Corte Inglés nuestro no lo tenemos. Y ese fue el primer día. Pues bueno, al día siguiente, sábado, pues se despistó. Estábamos allí toda la familia juntos y él desapareció. Y pues fue al Corte Inglés. Estuvo mirando el maquillaje de MAC, estuvo mirando el maquillaje de NARS. Y bueno, como digo, es un maquillaje caro y no me trajo ninguna de esas marcas, pero me trajo la marca Sephora y me trajo este colorete de aquí. No me dijo el precio tampoco, simplemente desapareció, llegó con el colorete y me dijo, te he estado mirando las marcas que tú querías, pero son caras y ahora mismo no podemos gastarnos ese dinero. Y bueno, es el color número 6. Yo digo que no sé el precio, pero hombre, supongo que es más barato que la otra, efectivamente. Y bueno, es el colorete que llevo hoy puesto, no sé si se notará en cámara, pero es un color coral rosado súper bonito que me encanta. Y bueno, me dijo eso, que no me iba a ir de Madrid sin un recuerdo y qué mejor recuerdo que un maquillaje. Y bueno, ya él ya sabe que me flipa el maquillaje y siempre que tiene oportunidad siempre me compra algo. Sí, sé que me tiro todo el vídeo halagándolo, pero es que así, yo no sé vuestras parejas o vuestros maridos si lo hacen, pero yo es que
La anterior pareja que tuve nunca lo hacía y ahora pues estoy eso en una nube porque que siempre está pendiente de mí y siempre me trae cositas. Y bueno, es un color coral rosado súper bonito, súper bonito. Me encanta. Y bueno, te deja un color eso como jugosito en la piel. Súper fácil de difuminar. Yo cuando me echo colorete me gusta que se me vea la cara jugosita, pero que no se me nota ahí como la plasta del colorete, ¿no? Y este es un color se te queda muy sutil, y bueno, es que me encanta, ¿qué voy a decir? Y bueno, pues esos han sido los regalitos, espero que os hayan gustado, espero no haberme enrollado mucho en el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!